todos. Bueno, el vídeo de hoy es un vídeo de caracterización. Se adelanta el día 25 en este mes, al día, ¿qué día es mañana? 11. O sea, estoy grabando de antes, me gusta el riesgo. Bueno, solamente la intro, el vídeo ya está grabado. Bueno, es una colaboración que me encanta, he de decir que me encanta. Llevamos intentándolo muchos meses porque es como que no nos da la vida. Unas estudiando, otras trabajando, en fin, no nos daba tiempo. Pero hace unos meses me escribió Marta Bel Díaz. La conoceréis de diferentes maneras, como Mustache, Ratolina. Ella es así. Nos gusta, la gusta darnos diferentes nombres para referirnos a ella. Bueno, el caso es que yo a Marta, es que cuando me escribió me hizo mucha ilusión y tuve ahí como un momento fan, que porque estas cosas pasan. Yo veía sus vídeos hace unos 3 o 4 años y me encantaba porque me parece una chica súper divertida y la verdad es que luego tuvo un parón ahí de mucho tiempo y jolín, se echa de menos a la gente también por redes sociales. Y cuando volvió, la verdad es que fue una alegría tremenda. Y ya cuando me escribió para hacer esta colaboración, pues ya fue como apoteosis, que me hizo muchísima ilusión. Así que un besazo enorme, Marta, muchísimas gracias. Me honra muchísimo que hagamos esto juntas. Y también, queridos, pues bueno, aquí también vienen puntos fuertes, ¿no? Esta colaboración también es con Marikoskaya. Ella no es youtuber, ella es blogger, así que bueno, yo todos los enlaces de esta colaboración os los voy a dejar en la caja de información. Tenéis que ver su maquillaje. Yo de verdad que me encantaría que se animase a grabar, porque es que bueno, es una mujer preciosa. Vais a verla, si no la conocéis, os recomiendo que la sigáis por Instagram, porque tanto los maquillajes como los outfits, la verdad es que es una alegría para la vista. Esta mujer es preciosa y lo luce todo fenomenal, y su propuesta me parece muy divertida, así que no dejéis de verla, no dejéis de verla. Y bueno, por último, Nona, que a Nona la tenéis hasta la sopa en mis redes sociales y tal, que bueno, pues somos amigas y al final somos amigas, compañeras de trabajo, de alegrías y de penas. Pero la propuesta de Nona es súper, súper chula. Y como bueno, si venís de alguno de sus canales o veis un poco el hashtag y estas cosas, pues es mi friki interior. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos llevamos un friki dentro y que al final nos gusta exteriorizarlo de alguna manera, y nosotras que tenemos estas vías como son los blogs o los canales de YouTube, pues lo estamos haciendo, pues unas en los blogs y otras en los canales de YouTube en formato vídeo. Mi propuesta pues es friki en cuanto a dibujos animados, como habéis podido ver en la foto de portada de este vídeo. Bueno, es una petición que me hizo mi hermana y fue como, ostras, me viene al pelo para la colaboración de mi friki interior. Mi hermana tiene el pelo morado y quería como practicar un disfraz para una fiesta de disfraces y demás, y bueno, es que venía que ni al pelo a hacerle el personaje de Lila de Futurama. Es una serie que, no sé deciros, hará como 6 años o así, pues en casa de mi chico, cuando mi chico vivía con su hermano, esas cosas, tal, pues era una serie que no sé cuánto tardamos en verla, pero nos vimos todas las temporadas del tirón, y es como una serie que quiero volver a ver porque es que no me acuerdo de nada tan condensado en el tiempo que lo vimos, que fue como pues eso, muy friki. Así que sin más, os dejo con el paso a paso. Os pongo musiquita porque en este tipo de vídeos, cuando hay otra persona, me lío a hablar con la persona, pero al final no habla la cámara. Os dejo, como os digo, los enlaces de mis compañeras en la caja de información y también todos los productos que he utilizado. Espero que os guste. A mí lo que más me mola de este maquillaje es sobre todo si es para fotografía, porque en el caso de mi hermana vais a ver que tiene las pestañas súper negras. Pero no solo las pestañas, sino como todo el nacimiento. Entonces me fue imposible maquillarlo todo de blanco. Así que al final siempre se nota un poco la estructura ósea y demás, y es como que no se la veía el ojo muy bien. Entonces os he editado algunas fotos en Photoshop, que os dejaré ahora al principio, pero al final no lo sé, para que veáis cómo queda, pues una vez editas un poquito la zona de las pestañas y tal, pues como una propuesta más que para un maquillaje de caracterización, pues para una sesión fotográfica friki con vuestros frikis interiores, pues podéis haceros una idea también de cómo se modifican luego algunos maquillajes con la caracterización en fotografía y edición y estas cosas. En fin, que os dejo con el maquillaje. Espero que os guste, que os resulte divertido.
No os olvidéis visitar los canales de mis compañeras. Y nada más, vamos allá. Espero que os guste.